salimos a las 6 de la mañana, vinieron con una grúa sin enseñarnos papel ni nada, sin venir sin un coronel ni nada, y vinieron y desgranando como su perro por su casa, a la cama como me la volvieron como un entrapo. A las 6 de la mañana vinieron esa gente y ese pobre muchachito lo tuve yo que sacar a las 6 de la mañana con una gripe malísimo, que ni tiempo me dio de sacarle la leche porque también se la botaron. O la tumbamos, cuando le metieron la pala que van alimentando, yo tuve que sacar a mi niño. Entonces voy sacando por un lado y voy sacando por el otro lado. Entonces yo lo que estaba empeñado nada más en el tanque. ¿Cuántas viviendas habían en estos terrenos? 12. 12 viviendas. ¿Le destruyeron todo entonces? Te estás dando cuenta, fueron las más perjudicadas soy yo. Yo porque vine como tú. En la nada. ¿Te perdiste todo? No tengo nada. Agarraron, cogieron dinero para destruir todo esto aquí, ¿entiendes? Un abuso a las 6 de la mañana, mira esos tres niños. Mira a la mujer mía allí donde está, ve, que nos dejaron sin nada. Apenas lo que pude yo sacar, ¿tú sabes qué? La televisión allí tirada y mira la maleta mía que estaría aquí al lado. ¿Eh? ¿Usted cree que es posible eso? ¿Esta era la casa tuya? Ahí, mire, vea. Mira cómo está toda la baña del hijo mío, está tirada, ve la cama, todo. Me dejaron sin nada con la ropa que tengamos encima. Mira a la mujer mía con eso que está encima ya. Dime, ¿eh? Todo lo del hijo mío, todo. ¿A qué hora ocurrió eso? A las 6 de la mañana nos sacan para afuera. ¿Qué le decían ellos a ustedes? Que no, yo nunca vi aquí un fiscal, no vi a nadie con papeles ni nada para tumbar esto. Nada. Eso es culpa de Franklin Romero y Amica. ¿Cómo llama esto? ¿Cómo llama esto? Violencia. Usted que es un abuso. No pueden hacer eso. Mira a esos niños, mira, bebé. ¿Cómo nos dejaron? ¿Usted cree que es posible? No, eso no.